duele, ¿sabes qué me duele el mucho? El costo de vida es una cosa que es espantoso, chicos. Sí, yo no voy a hacer las compras, pero sé cómo se gasta en mi casa. Sí, eso se puede creer, no se puede creer. No alcanza, no alcanza. A mí me duele... La plata que alcance. Eso, que no llegue el sí, el sueldo. A mí me duele el daño acumulado que tenemos, porque lo que estamos viviendo hoy no es por decisiones que toma un gobierno en 6 meses. El daño que tenemos son años y años de políticas cerradas. Yo lo pensaba el otro día. Estamos tan empobrecidos que la gente no puede ni siquiera pagar un boleto de colectivo lo que vale. No te estoy hablando de pagar un auto o pagar un departamento. La gente no puede pagar, no puede subirse a un colectivo pagando lo que vale el servicio. Necesita asistencia del Estado. Un Estado que durante años te dijo, te estamos dando derechos, estamos haciendo todo lo posible para combatir la pobreza. Un Estado que finalmente te empobreció y te engañó porque te hizo creer que no eras pobre regalándote el colectivo, regalándote el gas, regalándote la electricidad. Ganando lo mismo, ¿no? Ganando lo mismo. Sí, sí. Entonces, la verdad, es tristísimo que después de tanto tiempo ni siquiera gran parte de la sociedad se pueda subir a un colectivo sin ayuda del Estado. O el subte. ¿Vos viste? A mí me llama la atención cuando las estaciones de subte que están todos saltando. Sí. Pero hasta hace un tiempo no pasamos, pero ahora todos saltan. Todos saltan, o el tren. O pasa por la puertita esa que siempre queda abierta. Pero lo impresionante es eso, no te digo, no me alcanza para salir a comer. Voy a decir, bueno, te alcanza para salir a comer, a veces podemos, a veces no podemos. No, no me alcanza, la gente está en crisis económica porque no le alcanza para pagar el colectivo lo que en realidad vale. Me parece que es una escena dramática del engaño en el que estuvimos viviendo los últimos años. Hay un canal C5N, que pasa los domingos, un muchacho muy gracioso y muy despierto y muy vivaz, que come en una... No, invita a comer en una plaza, en una plaza pública. Sí. Y hay puestos y los va invitando a todos. Y me conmueve mucho y es tremendo eso. Es muy llamativo cómo hay un montón de gente que descubrió la pobreza hace 6 meses. Sí. Antes no había pobreza, no había indigencia, no había... Se vende, perdón, quiero ser clara, se venden los productos, pero siempre hay chicos que dicen, ay, dame algo. No, por supuesto, pero no es algo reciente. A mí la pobreza lo que más me enloquece. Se dejó de medir la pobreza, Mirta. Sí. ¿Te acuerdas que se dejó de medir la pobreza? Sí, no queremos saber cuántos pobres hay porque es estigmatizante. Pero hay que ir a La Matanza. No todo La Matanza, José Cepaz, yo ando por todos lados, Florencio Varela. Sí. O la clase media, querida. Sí, la clase media que ha sido muy perjudicada, muy, muy. ¿Qué saldremos de esto, Horacio? ¿Qué te parece? Ay. ¿Qué te parece, ojalá, pequeña Flor? Yo espero que sí. Yo tengo la sensación de que... ¿Cómo vos, si fueras un dirigente o fueras un gobernante? Es dificilísimo porque tenés tantos problemas. ¿Pero qué sugerirías? Para empezar, honestidad absoluta y transparentar la situación real. Ajá. Contarle, me parece que uno de los aciertos que tuvo este gobierno fue decir realmente lo que estaba pasando. Cosa que por ahí no hizo el gobierno de Macri y se lo facturaron, ¿no? Me parece que Milei desde el primer momento dijo, esto es un desastre, voy a tener que hacer magia para resolver todo esto y quiero que sepan que esto está tan complicado que lamentablemente va a haber un tiempo que lo vamos a pasar mal porque magia no puedo hacer. Entonces me parece que desde el principio vino con la verdad. Y creo que esa verdad tiene que ir hacia todos lados porque no podemos seguir viviendo en el engaño. Me parece que el principal factor que tiene Milei hasta ahora es que nadie le puede decir que está mintiendo. Está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y el profe de Pablo, que me parece un tipo muy inteligente, dijo, no es que Milei tenía demasiadas alternativas para solucionar esto y eligió esta que es la más complicada, la más dura. No había otra forma que hacer lo que está haciendo. Se podía hacer más rápido, se podía hacer más lento, pero no había alternativa porque no podíamos seguir gastando lo que estábamos gastando, rifando está la plata que estábamos rifando. Está todo divino, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me preocupan los jubilados. Es tremendo. Los jubilados. Hay que poner el acento en los jubilados. Pero hay que explicarle al jubilado por qué. ¿Por qué no está cobrando lo que le corresponde? No está cobrando lo que le corresponde porque en el gobierno anterior incorporaron millones de jubilados sin aportes. Entonces vos decís, jubilados sin aportes. Estos jubilados tienen derecho a tener algún tipo de... Claro, no. Había que haberlo financiado de alguna manera. Nunca se explicó de qué manera se iba a financiar. Entonces había 10.000 para repartir entre X cantidad de jubilados con aportes y ahora esos mismos 10.000 hay que repartirlos en un montón de gente. Y por eso no alcanza. Bueno, el sistema está quebrado. Sí, pero hay que buscar una solución. No, por supuesto que hay una solución. Por lo mucho que se ha robado también, ¿eh? Se han robado las AFJP, con la excusa de que iban a arreglar un montón de cosas, rompieron todo. Sí, sí. Entonces hay que explicar a la gente el porqué de
de lo que está pasando. Y lo rico que era la Argentina, lo rica que era. Yo soy grande, chicos, y yo me acuerdo de jovencita escuchar, ay, Argentina, el granero del mundo. El granero del mundo. Y yo me llenaba de orgullo, ¿no? Pensando que alimentaba al resto del mundo. Hay países que con una ínfima... Me recuerdo, me dan ganas de llorar. Una ínfima proporción de los recursos que nosotros tenemos. Son un gran país, ordenado. Y nosotros tenemos y hemos tenido un montón de oportunidades y se desperdiciaron. A veces se desperdiciaron por ineptos, a veces se desperdiciaron por corruptos y a veces se desperdiciaron por ineptos y corruptos y chorros. Es una lástima. La verdad que es una lástima. ¿Vos qué harías para solucionar esto? Insisto, yo exportaría. Yo pienso que hay que vender. Hay que Argentina exportar. Es muy rico. Tiene todo. Tiene petróleo, gas, agua. Hay que facilitar las inversiones, Mirta. Porque cereales, esta cosa de nuevo, litio, vamos a... Tiene todo. Necesitamos ayuda. Estamos compitiendo con un montón de países que ofrecen mejores alternativas que nosotros. Tenemos que seducir a los inversores para que vengan, nos den laburo y nos ayuden a exportar, generar. Yo arrancaría con la educación. Porque toma 20 años. Bueno, hay que empezar. Sí, porque si no puede ser que el pibe más pobre, el chico más pobre, tenga la peor escuela, un desastre, que se cae a pedazos, que es llena de humedades, que se llueve, que no tiene inodoro. Yo recorro para el programa de Feynman, me la paso recorriendo las escuelas del conurbano y son un desastre. Y cuanto más pobre el lugar, peor es la escuela. Cuando si el chico vive en una casilla, necesita tener una escuela divina. Para poder motivarse para terminar la escuela primaria y secundaria. Hay que reconocer que en los últimos años la escuela pasó a ser un lugar donde te daban de comer y te contenían. La escuela era un lugar donde vos te formabas. Y nos acostumbramos, y en cierta forma gran parte de la sociedad se conformó con que la escuela se transforme en un lugar donde prefiero que los chicos estén acá, sí, no aprendan comer, demasiado, sí. Pasen de años sin que le exijamos demasiado y que no estén en la calle. Y la verdad, los chicos terminan la secundaria sin saber nada. Y el mismo Estado tomó esa decisión con las políticas que llevó adelante. El Estado decidió entretener a los chicos en el colegio sin enseñarles nada y que terminen la secundaria y que la secundaria no les sirva para nada más que para entretenerlos y que no estén en la calle expuestos a otras cosas. Comer, eso sí. También puede ser un poco. Y otra cosa que quería decir, imagínate, ¿se acuerdan que hubo un temporal de vientos muy fuerte hace un año por sí, ahí? Sí, en diciembre. Bueno, pasado, la escuela de mi barrio Bicentenario General Rodríguez, el intendente Mauro García, está con el techo volado desde ese día. ¿Todavía está con el techo volado? Sí. ¿Todavía? Sí. Y espera que haya elecciones y van a empezar a mostrar. Se ha pedido la provincia de Buenos Aires, el gobernador. Sí. Se han pedido aquí. La escuela número 3 del barrio Bicentenario General Rodríguez, que es mi barrio, desde el temporal de los vientos fuertes, está sin techo y partida a la mitad, sí, la escuela. Y Kicillof hablando, de criticando que en este gobierno no le importa la educación. Yo les digo, ¿cómo puede ser que una escuela todavía esté sin techo? Hay muchas más, yo he ido en Moreno, en otro lado, ¿no? Pero estoy hablando de el lejano oeste, está casi campo, o sea, ya es pueblo eso, no es que estamos acá en zona céntrica, que hay muchas escuelas. Está a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Imagínate colegios que están en el más profundo interior. Imagínate los colegios que están en la profundidad de un monte en Chaco, de Misiones, digamos. Ese es el cuidado que se le da a un colegio que está a 60 kilómetros. Mi madre era maestra y directora, ¿no? De la escuela 174 de Villa Cañas, o 74 o 78. Y era un modelo de escuela. Antiguamente las escuelas eran fantásticas, eran limpias, los alumnos aprendían, estudiaban. Yo la recuerdo a mi madre volviendo del colegio con cantidad de cuadernos, porque llevaba los cuadernos a casa y los corregía, lo que se llamaba corregir el cuaderno del alumnado. Y los corregía, los firmaba y los llevaba de vuelta al día siguiente. Mi mamá docente también hacía eso. ¿Sí? Sí, claro. Sí, mi mamá también. Bueno. Toda la tarde estaba corrigiendo. Obvio. Y ahora tiene una jubilación, dio clase 34 años y tiene una jubilación que no llega a los 300.000 pesos. Habiendo aportado más de 30 años. Pobrecita. No, y no se puede abusar nada, de la vocación, nada. ¿Viste? No, que el docente, la vocación antes, que tiene, que no sé qué. Dale, pero pagale bien, loco. Cobrar 9 millones de pesos por ser senador, ¿cómo le vas a pagar? Vos decías 300.000 pesos, decías, qué barbaridad, es mucho. Hoy en día llenás la heladera 3-4 días, sí, si tenés una numerosa familia. ¿Sí? Mira, sí. Todos los que estamos aquí tenemos en la mesa, trabajo, tenemos un buen pasar. Pero realmente no hay que abandonar. Yo pienso en los chicos con hambre y en los jubilados y realmente me dan ganas de llorar. Es incomprensible que un país como Argentina haya chicos con hambre. Señores, hagan algo, por favor, hagan algo. Vayan a ver. Tenemos. Y la cantidad de gente que hay durmiendo en la calle. ¿Sabes qué pienso yo? Habría que tenerlos una semana sin comer. A ver qué se siente, qué se siente al no comer. ¿Eh? A los dirigentes. Dolor.
Eso es terrible. Pero mira, si no saben lo que es vivir sin custodia, si no saben lo que es vivir sin chofer, no se pueden imaginar lo que es vivir sin comer. Viven en otra realidad. Yo pienso, Horacio, que los pueblos vecinos, los países vecinos, se han repuesto de todo. Si lo piensas, se han repuesto. Tanto Chile... Bolivia tiene a los iraníes ahí que se metieron y... Pero Mirta, hay países que se han repuesto de terremotos, sí, de bombas, de guerras. Nosotros no tuvimos ni terremotos, ni guerra, ni catástrofe, nada. Tuvimos una catástrofe tremenda que fue la clase política. Y no nos podemos reponer. Sí, llevamos años y años y años buscando la forma de ver de qué manera... Uruguay es un país ejemplar. Mirá Uruguay, mirá Paraguay. Paraguay, Chile. Paraguay. Bueno, Chile tiene problemas también, sí, sí. Pero Uruguay, para problemas. Mí Uruguay es un país ejemplar. Y eso así enseguida. Países previsibles, claro. No, sí, no, esto es un país increíble.